ahí si quieres, ¿eh? Te voy a presentar a mi familia. Es medio rara, pero... Tú no te preocupes, siéntete en confianza. Ya llegué, gente. ¡Qué bueno, amor! Hola. Mi esposa, Sofía. Mucho gusto. Él es Fernando, del que tanto te hablé. Y va a vivir un tiempo con nosotros. Pero... ¿Cómo que va a vivir un tiempo con nosotros? Pásate, siéntate. Mi hermano Jorge. Hola. Te estoy hablando. Mi hermana Norma y su novio Manuel. Fernando es mi jefe en la oficina. Se quedó sin departamento. Por eso va a vivir aquí. ¿Te gustan las luchas? Contéstame. ¿En dónde va a dormir, amor? En el cuarto de Norma. ¿Y ellos? ¿Dónde crees? ¿Con nosotros? Sí, ¿dónde más? Ya ni la chingas. ¿Algún problema? Que no somos tus floreros para que nos estés cambiando. ¿Algún problema? Repito. Es tu casa, ¿no? Pareces niña, Norma. Como te dije, es tu casa. ¿Qué les pasa a los perros, eh? No sé, han estado inquietos todo el día. Esta va a ser tu recámara. No creí causar tantas molestias. No, tú tranquilo, Fer. Tú debes ser Luis. ¿Luis? Es sordo. Sí. Es de nacimiento. Perdón. No, no te preocupes. Él siente como los animales. ¿Los imita? Y nunca los ha escuchado. No, no los imita. Aprende a hacer ese sonido porque necesita algo. Es como un instinto. Velo. Siente más pena que tú. Ya para ahora debes saber que no tienes casa. Y que te vas a quedar con la recámara de Norma. Yo no me quiero quedar con la recámara de nadie. No hay problema. Norma y Emanuel se van a quedar con nosotros. ¿Ok? Y bueno, yo los dejo que tengo que arreglar unas cosas en mi recámara. ¿Vale? Aquí hay sábanas. Gracias. De nada. ¿Coleccionas? ¿Por qué? ¿Tienes? Puede ser. ¡Oye! ¡Ah! Adiós, sexo. ¡Shh! ¡Cállate! Que nos van a oír. Además, tú tienes la culpa. ¡Ay, no! 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 Ven, ven. Ándale, no. Jala la cama. ¡Órale! Voy. Ayúdame. ¡Jala la cama! Voy. ¿Fuimos nosotros? No, 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 no creo. Ven, 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 pasa.
podría ser el amo del tercer acto, doctor. Son compañeros. Uf. ¿Todo bien? No sé cómo agradecerte. No tienes nada que agradecer, Fer. ¿Qué onda, cuñado? ¿A qué hora entras? A las 11. Bueno, pues yo ya me voy a dormir. Estás en tu casa, ya sabes, ¿eh? Gracias. Buenos días. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Te acepto un café. ¿Cómo dormiste? Tuve algunas pesadillas. Yo siempre tengo pesadillas. Gracias. ¿Crees en fantasmas? ¿No crees? ¿Tú sí? ¿Qué cuelga de tu cuello, eh? Un crucifijo. Herencia de mi madre. ¿Lo traes al revés? Así que tú sí crees en fantasmas. Absolutamente. Oye, ¿te ha pasado algo? Que si me ha pasado algo, me está pasando. ¿Qué? Un novio de la prepa se mató en un accidente. ¿Ya vas a empezar, Norma? Bueno, déjame contarle, ¿no? Si quieres, le cuento yo. ¡Chingada madre! Se llama Isidro y no está muerto. ¿Ah, no está muerto? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde? No lo he visto, pero sé que está vivo. A ver, déjala que cuente. Perdón, pero pues... yo no creo en eso. ¿No? No. Luego seguimos platicando. Te quiero pedir un favor. Gracias por acompañarme. Sabía que tú sí me ibas a entender. ¿Y Emanuel no? Nos vamos a casar. Ah, ok. Bueno, para casarme necesito divorciarme primero. ¿Eres casada? Pero Emanuel es soltero, así que Héctor se queda con mi hija y yo, pues, con Emanuel. ¿Gonzalo Flores? Los está esperando. Buenas tardes. Así que quieres hablar con alguien. Un exnovio que ahora está muerto y a veces lo siento hablándome al oído. Pon tu mano izquierda sobre las cartas y concéntrate.
Parte. Te anda rondando. Algo quiere de ti. Saca otra carta. ¿La muerte? ¿Quieres seguir preguntando? Quiero saber qué quiere de mí. Te está avisando de algo muy malo. ¿Qué cosa? Tú deberías saberlo. Saca una carta. Tienes otro novio. Veo problemas. Saca otra carta. Alguien va a morir. Saca otra carta. Hay algo muy malo en tu casa. Alguien está donde no debería de estar. No entiendo. El odio. El mal. Nunca había visto una combinación así. Hay un ser débil. Un niño. Un enfermo. Más muerte. No permitas que nadie salga después de medianoche de tu casa. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Qué pasa? ¡Váyanse! ¿Qué pasa? ¡Explíquenos! ¡Váyanse! ¡No! ¡No quiero que me váyanse! ¡Váyanse! ¡No los quiero ver nunca! ¡Nunca! ¡No! ¡Gay! ¡Gay! Tipo raro. Qué locura. Oye, y de esto ni una palabra, Carlos, por favor. ¿Siempre han sido así? Sí, ¿cómo? Tú y tus hermanos. ¿Cómo? Pues así, como se llevan. Pues supongo que eso nos hace familia, ¿no? ¿Tú no tienes hermanos o qué? Soy hijo único. ¿Y entonces por qué vives con nosotros si bien podrías vivir con tus papás o algo así? ¿Son muy malos contigo? No, al contrario, les debo todo. El departamento donde vivía es de mis papás. Pero me lo quitaron para ver si regresaba a vivir con ellos. Pues obviamente no quiero. Y pues por eso estoy con ustedes. Oye, yo creo que ya es muy tarde, ¿no? Mejor nos vemos. ¿Despertaste hace mucho? Hace rato. ¿Dónde estabas? Fernando me acompañó el doctor. ¿Estás embarazada o no? ¿Y si estuviera qué? ¿Para mí?
mía. ¿Estás embarazada? Contéstame. No. ¿No? Sí. Dime la verdad, Norma. Sí. ¿Qué dijiste? No fui yo. ¿Está temblando? Ya pasó, tranquilos. Estuvo fuertecito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar, ¿no? Hay que dormir. Sí. ¿Qué sucede, vecino? ¿Qué no sintió el temblor? ¿Cuál temblor? Buenos días. Buenos días. Siéntate. Gracias. ¿Café? Sí, por favor. ¿Ahí hablaste con tus papás? Sí. Nadie sintió el temblor por allá. Ni los vecinos, ¿eh? Y eso que estuvo fuerte. Lo bueno es que no pasó a mayores, ¿no? ¿Quieres más leche, Luis? Me pasas la leche, por favor. Gracias. Adiós, niños. Vámonos. ¿Bueno? ¿Fernando? ¿Sí? ¿Puedes salir un rato en la noche? No le digas nada a Carlos. Está bien, ¿dónde nos vemos? Hay un panteón por el toreo, Panteón Sanctorum. ¿Lo conoces? ¿Ahí? Shh, que no se entere Carlos. ¿Lo conoces? No. Averigua dónde está y nos vemos en la entrada a las 7. ¿Me vas a acompañar o tienes miedo? No, no, está bien. Ahí nos vemos. Gracias, señorita. Gracias por venir. ¿No te iba a dejar plantada? ¿No? Gracias. Ahora sí me puedes decir qué estamos haciendo aquí. Aquí está enterrado Isidro. ¿Tu exnovio? Sí. ¿No dice tu hermano que está vivo? Mi hermano es un imbécil.
supongamos que está, ¿no? ¿Qué hacemos después? Rezar. Pedirle una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Necesito entender qué es lo que quiere de mí. Norma, estás jugando con fuego. No deberíamos estar aquí. Busca a Isidro Fuentes. Debe estar por aquí. Oye, Norma. Sea la respuesta que necesito. ¿Dónde estabas? Por ahí. ¿Eres tú, Fer? Sí, buenas noches. ¿Llegaron juntos? Manuel se fue muy molesto a trabajar, ¿eh? Te estás pasando, Norma. El que se está pasando conmigo eres tú. No soy ninguna niña. Nada más ten cuidado con lo que haces, ¿eh? Lo único que te digo.
¿Qué te pasa? ¿A dónde fuiste con mi hermana anoche, eh? Antier fuimos a ver un brujo. Pinche Norma. Y anoche fuimos a un panteón. ¿Un panteón? ¿Y para qué? ¿Qué les dijo el güey ese? Le leyó las cartas a tu hermana, pero el güey estaba más asustado que nosotros. ¿Pero por qué o qué? Una carta salió muchas veces. ¿Y qué salió? El diablo. No quiero que vayan a meter brujería en la casa, ¿eh? Carlos, tu hermana está muy nerviosa. ¿Sigue con la onda de Isidro? ¿Jorge? Me asustaste. Oye, ¿no oíste el llanto como de un niño? ¿No sabes a dónde fue Norma? Últimamente está más rara que de costumbre. Hace mucho frío para ser mayo. Pero solo aquí adentro. Afuera hace calor. Pinche casa de locos.
Sé lo que me pasó. Lo sentí. Lo sentí. ¿Por qué ya no habías venido, normal? Carlos no quiere que venga. Tu hermano es buena persona, pero hay muchas cosas que no entiende. Piensa en Isidro. Lo siento. Le hablo. Sé que me escucha. ¿Estás segura que es él? Lo percibo en mis pesadillas. ¿Estás embarazada? No sé. Llevo muchos días de retraso. Sol, quiero pedirte un favor. El que tú quieras. Necesito hacer contacto con Isidro. Hablar con él. Hay una extraña fuerza en tu casa. Han sucedido muchas desgracias y van a suceder más. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas de los González? Los que vivían antes donde nosotros. Antes de morir, habían pedido ayuda. ¿Que no murieron en el terremoto del 85? Dos mujeres fueron a sacar un espíritu maligno de esa casa. Una de esas mujeres era yo, Norma. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque no pude ayudarlos. Ellos no murieron en el temblor, Norma. Algo muy malo dentro de esa casa los mató. Ojalá esto pueda darnos la respuesta. Es una ouija, fue curada especialmente hace mucho tiempo. Necesitamos consultarla. ¿Entonces qué? ¿No vienes conmigo? No. Voy a ver a una persona. Mejor te veo en la casa. Nos vemos después. Órale. Gracias. ¿Ya te sientes mejor? Hola, cuñada. ¿Te acuerdas de Sol? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Dónde estabas, Norma? Estaba con Sol. ¿Ya te vas? Hay un evento, me pidieron que llegue temprano. Emanuel, prométeme que vas a regresar hasta que sea de día. Tenemos que hablar. Han estado pasando cosas. ¿Qué? Mañana te cuento.
Te vas a dormir. ¿Por qué? Si estoy cenando. Porque lo digo yo, Norma. Está terminando de cenar. Necesito que me ayudes. Buenas noches. Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien. ¿Y ese milagro? Pues ya ves, vine a ver si había alguna tocada. Claro que sí, nos haces mucha falta. Oye, ¿y crees que haya chance? Por supuesto. Lo importante es alabar al Señor. En el nombre sea de Dios. Fuerzas que habitan esta casa, yo las conjuro. Sofía, ayúdanos. Hola. Tú también ayúdanos. Buenas. Te veo cansado. ¿Te preocupa algo? ¿Te acuerdas de Norma? ¿Mi hermana? Claro. Pues no anda bien. Dice que se murió Isidro y que se quiere comunicar con ella y no sé qué tantas cosas. Oye, pero Isidro sí murió. ¿En serio? Sí. Pensé que lo sabías. Ya tiene tiempo de eso. Un accidente en su carro. Pero a mí Pepe me dijo que estaba vivo. ¿Pepe? Sí. ¿Cuándo? No sé, hace como 2 meses me la encontré en la calle. Oye, algo anda mal. ¿Por qué o qué? Porque Pepe también murió hace como 2 meses precisamente. ¿Pepe? Sí. Isidro, manifiéstate. Deja sentir tu presencia. En el nombre de Dios. Yo te conjuro. Dime si eres Isidro. Deja eso ya. ¿Qué no entiendes? Dime si eres Isidro. Yeah.
bien. ¿Qué hacen? Oye, nada, no me pasa nada. Perdón. No te preocupes. Cálmate. Disculpe, señorita. Enseguida le servimos otra bebida. Sí, gracias. Vámonos de aquí. No tenemos a dónde ir. Yo no me voy a quedar aquí. No me gustaría hacerlo, pero yo podría hablarle a mis papás. No, no te preocupes, gracias. Esta es nuestra casa y aquí nos quedamos, ¿ok? ¿No entiendes que aquí nos vamos a morir todos? Todo debe tener una explicación, no te pongas así. ¡Tú no viste a Fernando poseído! ¡No seas la pendeja, Norma! Esto es culpa tuya, ¿eh? Perdón, pero no quiero que hablemos más de esto. Tenemos que tener fe en Dios. No te preocupes, Luis. Vamos a estar bien. ¿Qué? Vamos a estar bien. Nos ponemos de pie y alzamos las manos alabándote, Señor. Cristo tiene el poder. Cristo viene. Quiero que sepas que no eres bienvenido. Tu lugar no está entre nosotros. Dios me dio la bendición para echarte de aquí. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Buenas noches.
llevo en mi coche. No, gracias. Oye, ¿le dijiste a alguien de lo mío? No, para nada, a nadie. Pero el pastor Lara quiere verte. ¿A mí? Sí, a usted. Quiero ayudarlo. No entiendo. Lo percibo. Sabe de lo que le hablo. Lo que está pasando es muy difícil, pero puedo ayudarlo. Tenga confianza. En la casa todos tenemos miedo. Mi cuñado murió y mi hermana está un poco... Dios hace grandes milagros. Solo dele una oportunidad. Ábrele la puerta. Podía mover. ¿Qué pasó? No, no, nada. Perdón, sigue durmiendo. Buenos días. Buenos días. Es el pastor Lara. No se preocupe. Sé por lo que están pasando. Vienen a ayudarnos. Pasen, por favor. Hagamos una cadena de oración. La noche en el día. ¿Cómo? El sol se oscureció durante la crucifixión. La presencia de Satanás ensombrece esta casa y mi alma, hermanos. Salmo 91.
No se despegue. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Padre Santo, te pido ayuda para esta casa. Ayúdanos a sacar el mal de este hogar, a sacar a tu enemigo que se ha arraigado equivocadamente aquí. Derrama tu preciosa sangre para arrojar al espíritu. ¿Está bien? ¿Está bien? No se separen, no se separen. No dude, hermano. Alabe a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. No la apartes, Carlos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Tiene sangre. ¡No es mía! No saquen, hermanos, por favor, no rompan el círculo. No temerás el terror nocturno. Muchas creencias que andan en la oscuridad y no te dan el cielo y tú, porque has puesto a Jehová que no te da la vida. No te sobrevivirá mal, ya tocará tu morada. ¿Crees que hayamos estado conviviendo con un demonio? No, no, ya no hablemos de eso, ¿sí? Por favor. Bueno, está bien. Oye, iré a ver al pastor para darle las gracias. Está bien, hazlo. ¿No? Sí. Pobrecilla, la verdad no me imagino. Nadie lo puede sustituir. Tan buena persona, don. Y ahora ya no está entre nosotros. Lo que nos hace un objetivo, no se sabe. Qué bueno que vienes. ¿Qué pasó? El pastor Lara resbaló de las escaleras de su casa y se golpeó la cabeza. Murió instantáneamente. No puede ser.
¿Qué pasó? Carlos, tenemos que irnos de aquí. ¿Qué pasó? Tienes que ayudarnos, Fer. ¿Puedes hablarle a tus papás? ¡Los niños! Ya, 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 ya. Tranquila, ya. ¿Están bien? Sí, pero ¿por qué gritaban tanto? No te preocupes. Acuéstense, ¿sí? ¿Y Carlos? Nos dividimos. Ellos se fueron a casa de Fernando. ¿Y los niños? Todavía no lo saben. Se fueron a la escuela y Carlos y Fernando pasarán más tarde por ellos. Aquí se pueden estar todo el tiempo que sea necesario, ¿eh? Mejor. Fer, ya es tarde, vámonos. Todavía no, tengo que hablar con mi papá. Los niños están solos, Fernando. Ya lo sé. Estoy tratando de ayudar. Digo, ¿es eso? ¿Quedarnos a dormir en la casa anoche? ¿Qué prefieres? Carlos, pues vete en taxi, ¿no? Ya de regreso pasas por mí para ir a casa de mis papás. Ahorita nos vemos. Órale. Ya es tarde. Es más peligroso estar aquí afuera. Pues quédate aquí si quieres. Salían, ¿eh? Vámonos. Súbete. Gracias. Nos regresamos, ¿verdad, joven? Sí, por favor.
Buenas. Buenas. ¿Y qué pasó? ¿Y tu coche? Se lo llevó el seguro. Vámonos. ¿Qué le pasa a ese niño? Güey. Ego dal terzo, decesimo anno, villetta denuncia. Morto siete Salvatore. Te van a dar 30 años, tu hija te va a delatar. Mátala si quieres salvarte. ¿Cuál hija? La que te estás cogiendo. No. A ti te voy a matar. Suéltame o te mato, pendejo. ¡Cálmate, güey! Pobrecitos angelitos, estaban tan cansados, pero ya, por fin se durmieron. Carlos, no se preocupe. Ustedes se pueden quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta que logre resolver su situación. Estamos muy agradecidos con usted. No hay nada que agradecer. Al contrario, espero no causarle muchas molestias. Por Dios, no diga tonterías. Nosotros entendemos, no se preocupe. ¿Y tú, mi amor? ¿Cuándo vas a regresar a la casa? Pues ya estoy aquí, ¿no? Hijo, ¿recuerdas el proyecto de Guadalajara? Yo creo que ya podrías encargarte de él. Papá. Papá, ya hablamos muchas veces de eso. Lo único que nos interesa a tu padre y a mí es tu bienestar, Fernando. Y lo único que queremos es que tú también nos entiendas. Lo que necesito de ustedes es que me entiendan a mí. Carlos, no te preocupes, ¿eh? Yo lo sigo buscando. Órale. Nos vemos más al rato. Bueno. Tranquilo, ¿eh? Nos vemos. ¿Y los niños? En la escuela. ¿Hasta cuándo, Carlos? No tenemos casa. Y aquí no nos podemos quedar mucho tiempo. Y ustedes tampoco con Fernando. Lo sé. Solo dame tiempo, por favor, ¿sí? Sofía. Buenos días. Carlos, hay una sola forma de acabar con esto. ¿Y qué podemos hacer? Hemos intentado varias cosas. Tú ya lo enfrentaste la noche que atacó a Norma. Sol piensa que hay algo especial en ti y por eso no te hizo nada. Solo tenía un crucifijo y agua bendita. Existe otra forma de combatirlo. Pero no vayas solo. Norma irá contigo, será tu anzuelo. Y Jorge, tu mejor ayuda. ¿Jorge? ¿Y por qué no mejor Fernando? No. Tiene que ser solamente tu familia. ¿Qué?
tiene que ser hoy mismo. Te estás enfrentando al diablo. Cali caso tonki y luego leíste la jamé llegó a Macual y mató a la menina. Cajo acá quíli sin moyolo, moyolo cacho el tica. Chisa, chisa. Te vas a quedar afuera, ¿ok? ¡Luis! ¿Luis está solo aquí? ¿Sí? ¿Qué te pasa, Norma, eh? No sabes lo que ha estado pasando. No sé dónde está, pero Fernando lo está buscando. Tenemos que estar tranquilos. Por favor. Si notas algo raro, pides ayuda, ¿ok? Vamos a estar bien. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya está. Pase lo que pase, no te detengas, ¿ok? Sigue rezando. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiárame por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia.
haciendo, mamá? Nosotros durante a veces es voluntad tirar como al cielo. Pero es nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros, pero tú sabes que... Carlos. No sé qué es caer en tentación. Carlos. ¿Eh? ¿Y Norma? No viene. Usted venía detrás de mí. Ayúdenme. Ayúdenme. Lo traigo en la espalda. Y los devoró. Y el diablo, el que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Estás bien? ¡La carta! ¡Jorge! Norma, saca al niño. ¡Jorge! ¡Jorge! Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiárame por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Plenitud, el mundo y los que nacen.
Me gusta más ese tono, ¿eh? ¡Qué cambio! Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ese milagro? Les tengo muy buenas noticias. Me voy a Guadalajara a abrir la tienda de mi papá. ¡Qué bien! Me da gusto. Y pues tú te vas a quedar con mi puesto. Muchas gracias. Mi papá sabe que nadie conoce el trabajo mejor que tú, así que ya está. ¿Y cuándo te vas? Hoy. Nos vamos hoy. ¿Se van? ¿Y los niños? Están arriba en su cuarto. Tengo una noticia que darles. Estoy embarazada. Ah, antes de que se me olvide, toma, esto es para ti. Bueno, pues voy por los niños. Ahorita los veo. Ahorita bajo.
Thank you.